Sin creatividad no seríamos nada, no tendríamos tecnología, no hubiésemos avanzado, viviríamos aún en la Edad Media. Vamos con la pregunta número 11, color de ropa favorito. Esta me la hizo un amigo Chewy, no es youtuber ni nada de eso, es un gran amigo. Y yo digo que el azul y el negro. Si aquí tengo negro en las mangas y tengo azul, pero me hace falta más negro para ser más feliz. Pregunta número 12, género musical favorito. Me gusta todo el rock and roll, todo. Desde su abuelito el blues, como tal el rock and roll, y su hijo necio el metal. Entonces me muevo entre esos tres géneros musicales y sus subgéneros, uno que otro subgénero de ellos. ¿Por qué estudié derecho? Porque me di cuenta que tenía como muchas variantes para poderme mover, ¿sí? O sea, yo lo vi como una super carrera, complicada y todo lo que quieran, pero tenía muchas cosas de humanidades, tenía cosas bastante interesantes. Entonces dije, vámonos a volver abogados. Pero en verdad, como le dije anteriormente, también quería ser periodista. Y al enseñar propiedad intelectual me di cuenta que podía combinar las dos, entonces por eso me especialicé en derecho a la propiedad intelectual. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Por qué me especialicé en derecho de la propiedad intelectual? Estas dos preguntas sí las saqué yo del sombrero, dije, son importantes que la gente conozca esto. Me especialicé en derecho de la propiedad intelectual porque creo que debo ayudar a las personas que crean cosas, a los artistas más que todo. La propiedad intelectual es muy importante, sobre todo la propiedad industrial, con esto de las marcas, las empresas, los restaurantes. Me gusta mucho hablar de las marcas colombianas que han dejado de existir o las que siguen adelante. Yo he hecho varios videos de historias de marca que han visto y voy a seguir haciendo. Bueno, la verdad he hecho pocos, pero voy a hacer hartos. He hecho de dos pizzerías y he hablado pues de marcas norteamericanas también, de marcas colombianas. Me gusta hablar de tecnología, entonces por eso también el tema de las patentes. Entonces, esa es la razón. Número 15. ¿Por qué me gusta hablar de propiedad intelectual en las industrias creativas? Pues precisamente por lo que les acabo de decir. Hay que elogiar a la creatividad. La creatividad es importante y hay que proteger la creatividad. Sin creatividad no seríamos nada, no tendríamos tecnología, no hubiésemos avanzado, viviríamos aún en la Edad Media. ¿Por qué escribí un libro de ciencia ficción y no de propiedad intelectual? Precisamente porque creo que la ciencia ficción tiene que ver mucho con la propiedad intelectual. Casi siempre, cuando ustedes ven una película como Mad Max o como Matrix, es porque algo no funciona en la tecnología. El hombre hace inventos que no le funcionan y crea es un futuro distópico, ¿sí? Y eso puede que pase por la ambición del hombre, no crea cosas buenas. Entonces, con la propiedad intelectual se regula un poco las creaciones y por esto pienso que en los libros de ciencia ficción puedo hablar de estas cosas muy bacanas. Ah, para los que no sepan, pues yo escribí un libro. ¿Considero que con mis videos ayudo a las personas? Pienso que sí, obvio, sí, sí los ayudo y los ayudo muchísimo porque con cosas que parecen muy elementales, ellos están protegiendo lo que hacen. No solo las personas jurídicas pueden protegerlo, sino las personas naturales. Y yo les explico eso en mis videos. Y yo sé que los estoy ayudando. Más de uno me ha escrito por Facebook o por WhatsApp agradecerme los consejos que doy de propiedad intelectual. Y eso me hace sentir muy bien. La propiedad intelectual ayuda al turismo. Ya vamos en la 18. Sí lo ayuda bastante. Y más ahorita que estamos pasando por unos tiempos difíciles con esta pandemia del COVID-19, nos damos cuenta que de pronto se debió haber dado más protección al turismo.
y que hubiera estado más regulado muchas cosas. Mira, hay cosas como las marcas región o las marcas ciudad. Este tipo de signos distintivos ayuda mucho el turismo, pero la gente no sabe. Entonces pienso que el turismo necesita mucho las marcas. Hay hoteles de los signos distintivos, de distintas cosas, de la denominación de origen. Las denominaciones de origen promueven el turismo. Oh, ¿cómo así? Sí, señor. Porque creen que hay una ruta del tequila allá en Jalisco. Ajá. ¿Y cuánto billete entra por esa ruta del tequila? Allá un poco de gente en una buseta o no sé en qué los llevarán, dándoles tragos en haciendas tequileras. Eso da plata. Y eso fortalece el turismo de la región. Entonces sí, obvio sí. Vamos con la número 19. ¿Cuál es el mejor concierto en el que estabas? Esta me la hizo mi amigo Chewy. Mejor concierto que he estado, pienso que son dos. Uno fue del año 2004, que fue un concierto de metal de la banda Morbid Angel, una banda de metal norteamericana para los que no conozcan. Uy, fue muy bueno, fue una locura. Y otro concierto fue hace poco, en el 2019, más o menos antes de que empezara el primer paro nacional así duro. Fue un concierto de Franz Ferdinand e Interpol, de estas dos bandas. Fue muy chévere, muy animado, y eso que fue como un lunes o un martes, yo al otro día tenía que trabajar, ¿eh? Estaba todo trasnochado en el trabajo, pero fue un concierto muy bueno. ¿Qué otra pregunta les tengo? ¿Para cuándo el otro libro? Esta pregunta me la hizo un amigo, Sergio Zambrano, mi hermano. Es que ahorita no estaba escribiendo, la verdad, eso está embolatado, me dedico a otras cosas. Debería volver a escribir, voy a ver cuándo retomo, pero sí tengo que hacerlo, obvio que sí. La número 21 ya, pregunta número 21, ¿qué me hace falta de cómo eran las cosas antes de la pandemia? Ay, ¿qué no me hace falta? Menos viajar lejitos. Que no he podido ir ni siquiera a Medellín, y a mí me encanta ir a Medellín. Un saludo para las personas que me siguen en la ciudad de Medellín, un saludo muy especial. Me gustaba mucho ir a la Comic Con de allá y también a la de Manizales, a la Geek Con de Manizales. Y sí me hace falta eso, como más interacción con la gente, las ferias de cómics, a mí me fascinan. Todo tipo de feria, ahí donde uno ve a gente, como las ferias de libro y todo eso. Me hace falta eso, realmente me hace falta y mucho. Ojalá vuelva a ser la vida normal, también los conciertos, aunque los conciertos no tanto. Yo he visto que han hecho conciertos ahorita en medio de la pandemia para apoyar el paro, pero pues no estoy muy de acuerdo con eso, hombre, porque estamos en pandemia. Hay que hacer distanciamiento social, hay que guardarse. Pero es más por esa razón. Pero sí me gustaría que volvieran los conciertos bien, sin uno teniendo tapabocas, sin uno estar ahí con esa prevención de que se va a contagiar de una enfermedad. Entonces, eso me gustaría que volviera a ser igual que antes. Y la pregunta número 22 me la hace el amigo Saudade AG97 y es la siguiente: ¿qué canción define mi personalidad? A ver, Ángel, ¿qué canción define mi personalidad? La canción que creo que define mi personalidad es un rock and roll, es un rock muy bluesero de la banda La Renga, que se llama El Rebelde. Si eso no tiene nada que ver con la serie mexicana. Me encanta esta canción y claro, pues define mi personalidad, porque pues habla alguien que ha querido ir en contra del sistema, pero le ha tocado como estar viviendo ahí en el sistema. Pero esta es la que me define, que me gustan, pues. Bueno, eso se lo responderé después en otro video. No, pero sí creo que es esa canción y me define bastante. Escúchenla, ya saben. Rebelde o El Rebelde de La Renga. Magnífica banda argentina de rock and roll. Bueno, creo que ya con esto termino. Espero que les haya gustado. Es el video más distinto que hago, y más parecido a lo que hacen otros creadores de contenido en YouTube. Y ver esos likes, ¿no? En el video tienen que ponerme muchos likes, y muchos comentarios. De verdad, se los agradezco.
Espero de verdad contar con eso y como siempre contar con la ayuda de todos ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad con más historias de propiedad intelectual. Ya saben, los enlaces están acá en la descripción del canal, igual el enlace a mi página web, derepiña.com. Chao, chao, bye, bye.